Quisera comenzar este acto agradecendo a todos os asistentes a súa presenza na asinatura do acordo que estamos a levar co Club Ourense Baloncesto, moi especialmente ao presidente desta institución deportiva, don Jorge Bermello Arce, que ten amosado unha especial sensibilidade ao impulsar esta iniciativa que agardamos teña repercusión e boa acollida que todos desexamos. Somos unos clubes solidarios e lo llevamos demostrando todo el año. E nosotros queremos aportar nuestro granito de arena apoyando todas as iniciativas importantes que hay en nuestra sociedad. La donación voluntaria de sangre es dar vida generosamente. Tanto Pabellón Femenino como Club Ourense Baloncesto también quiere apoyar solidariamente esta actividad. Apoyar colaborando en su difusión, sensibilización a toda la familia del baloncesto ourensano y también a todos los amantes del deporte en general. Y nos encantaría que con esta iniciativa pues se sintiesen orgullosos pues toda la gente que hace posible que todos los hospitales tengan sangre en Galicia y que aumente importantemente por las donaciones de sangre en nuestra provincia. Básicamente consiste en la difusión que a través de nuestros folletos que hacemos en nuestros partidos, tanto en este folleto como en el próximo folleto que haremos en el partido del día 11, pues daremos una explicación en qué consiste donar sangre, en dónde se puede donar sangre, bueno, y sensibilizar a todos los aficionados al deporte y al baloncesto en especial de que tenemos que ser solidarios. Y aparte, el Club Ourense Baloncesto quiere hacer una aportación a esta magnífica labor social que es la donación, que es que cada persona en el mes de marzo que haga una donación de sangre le regalaremos un carné del club para el resto de la temporada. El día 10 de marzo, partido previo al partido de Cáceres, que es el día 11, tanto el pabellón femenino como el Club Ourense Baloncesto estaremos en la calle del Paseo, en el autobús de donación, pues bueno, pues estando allí para firmar autógrafos, sacar unas fotos con los aficionados y hacer pues la donación de sangre y también colaborar con todo el mundo para la donación. Que es un partido bonito. Jugamos contra un equipazo que es el Obradoiro de Santiago, del cual creo que todos los gallegos nos sentimos orgullosos y deseamos que asciendan a la Liga CB. Y titulamos este partido como Manos a la Obra, porque nosotros también necesitamos ganar este partido. Y de una cosa que estamos orgullosísimos, todos los dirigentes y todos los que trabajamos en Club Ourense Baloncesto, es de nuestra afición, de nuestros socios, que han estado al pie del cañón apoyándonos partido tras partido. Y bueno, y creo que este año es un auténtico lujo ver cómo está el Pazo Paco Paz, y todo gracias a nuestros aficionados. Entonces, a cada socio le queremos regalar una entrada para que lleven a un amigo. Entonces, es un pequeño obsequio que queremos hacerle a nuestros socios, que es gente fiel, que apuesta por el deporte de élite ourense y que en estos momentos deportivos complicados, aunque gozamos pues socialmente de una gran salud, pues queremos hacerles este obsequio porque ellos lo merecen.